Nos vemos muy blancos, efectivamente. Es por la luz de, por el... luz de la. Bueno, está bien para que nos vean bien, porque siempre oh, estamos perdón. muy oscuros. Vamos a hablar de los tulpas, pero desde su historia en, la, en, en Asia. Es, muy, es, es, es bien interesante. Y poco a poco vamos a ir desglosando. este Tenemos varios temas, tipos de tulpas, ejemplos. Ya nos contarán ustedes. En chat, bueno, que yo sé que, el, que algunos que están aquí sí han, han, tienen eso. Y al final del directo, al final del directo, vamos a a platicar nuestra propia experiencia con los tulpas. Que de hecho ahorita que estaba yo aquí, vine a hacer el baño, cerré la puerta y se abrió. Pero yo siento que fue el aire, pero no sé. Ay, este, el caso. ¿Qué pasa? Esto es un conocimiento que ha estado. Bueno, no, no, no sé es decir si sí, a, a lo mejor oculto. En un así como. en una parte. Oculto. Un, un conocimiento que, que, no se ha, que no se habla hoy en día en la modernidad. Ni mucho menos lo que fue en la Edad Media. Hablo de que este tipo de conocimiento se empezó a, a practicar, porque se practicaba. Se empezó a hablar en la antigüedad. Yo te hablo de, de una China época de los griegos, ¿no? O sea, antes de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, sabemos que en toda nuestra existencia y toda nuestra, nuestra historia como sociedad, como mundo, pues hay conocimiento que se ha perdido o simplemente... Bueno, se pierde y, y, y ya no se puede reproducir uh -huh. más. Tanto conocimiento de los mayas, de los egipcios, de, de un montón de civilizaciones que a lo mejor ni sabemos de su existencia, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo eh, de Atlantis, de Lemuria, los Lemurianos. Tantos, tantas ciudades que se hablan en la literatura, tantas ciudades que se hablan dentro de todo el mundo del misterio. Entonces. Hablar de los tulpas es remontarnos a ese tipo de conocimiento también. Hablar de los tulpas es remontarnos a un tipo de práctica, un tipo de prueba, a lo mejor era más bien, ellos lo trataban de, de generar como una prueba para el, 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 el monje. Pero ahorita vamos a hablar de los monjes. Primero que hay, hay que seguir con, con, lo, con lo nuestro. Es impresionante. Quiero hacer una pequeña reflexión antes de entrar de lleno a los tulpas, porque es importante hacer esta reflexión. Es impresionante cómo, a pesar de la poca tecnología, poca tecnología, porque no sabemos, su, no entendemos su tecnología, o a lo mejor nosotros no estamos entendiendo su tecnología, Ajá. de los antiguos, de los, de los egipcios, de los mayas, de de todas estas civilizaciones es impresionante la exactitud de muchas de sus ciencias y cómo este son eh, se parejan mucho a, a, a las ciencias que tenemos hoy en día sí. no hablo del método sino de los resultados es una cosa impresionante que tuvieran re, este representaciones diferentes ante los sus dioses y todo eso pues es, eh, son cuestiones son cuestiones de creencia y cómo ellos eh, veían su realidad pero a, algo que sí es cierto tenían mucho conocimiento de ciertas cosas. Sí. Entonces, los asiáticos no se quedaron tan atrás. Los asiáticos tenían un conocimiento mucho del ser, ¿no? Eh, un conocimiento del de alma, ¿no? Eh, muchos poemas de, del Xi lo podemos, podemos ver ahí, si no han visto poemas del Xi Vayan a Google, podemos decir, este, e incluso hay unos relatos de la muchacha Cándida, algo así, es unos relatos chinos que, que son de medicina, pero te hablan de que eh, el alma del ser humano, el alma del humano, eh, tiene que estar equilibrada, ¿no? Para, para, en esta cultura, el equilibrio es, es lo ideal, el yin y el yang. Entonces se metieron mucho a este tipo de cosas. Recordar la apicultura, ¿no? el, el ese de, de que te van poniendo uh -huh. cosas. Nace en el en antiguo Asia. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque conocen, al, a, no, a la, no a la perfección, no me atrevería a decir a la perfección, pero conocen muy bien el cuerpo humano y sus puntos energéticos y así poder curar ciertas enfermedades. Súper interesante. Hablando, ya empezando a meter en este, en este tema, en este embrollo, es muy interesante cómo los, los monjes tenían este conocimiento y sabían de que los seres humanos, tanto cuerpo y alma, somos capaces de sacar o manejar nuestra propia energía también para poder crear. Algo enfrente para poder crear de la nada un ser. Con solo imaginarlo. Con solo imaginarlo. Con sentirlo. También, es muy importante esto. Casi en los asiáticos. Habían monjes. Los monjes se posicionaban alrededor. Alrededor 12 monjes. Y el monje mayor, el, 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 el mero mero. Empezaba a generar en su mente una, una imagen de él mismo. Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese directo que hicimos de los double gangers? ¿Se acuerdan de todos esos casos que vimos de Double ganger? Uh -huh. Pues bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho en que esto ver. En esto, en, en esto de los tulpas. ¿Por qué? Porque esas prácticas se empezaron a hacer creando double gangers de las personas que, que, que creaban el tulpa. Ajá. Ahorita vamos a explicar qué es eh, un tulpa, así tal cual. Primero quiero dar esta, esta explicación un poco misteriosa, ¿no? Todos los demás monjes empezaban a alimentar la idea del tulpa, ese ser que se había materializado ahí. Y era como una prueba para, un, para ciertos monjes, porque si tuvieran, si tenían miedo, el Tulpa podía pues acabar con ellos, el Tulpa podía apoderarse. Eh, conciencia propia, ya que ¿no? tomar propia. no conciencia propia como tal, pero alimentarse del miedo. Y el miedo puede cargar de cierta negatividad enferma a un, a un ser tulpa. Ahora bien, ¿qué es un tulpa? Un tulpa es un ser creado por nosotros mismos, un ser creado por la sociedad, un ser creado por un grupo de personas que puede materializarse físicamente, físicamente en la vida corpórea. Es decir, fantasmas, es decir, pottergeist, es decir, demonios, es decir, bueno, amigos imaginarios. <laughs> Ahorita vamos a hablar de eso, de cada uno de los puntos que dije ahorita. Ahorita vamos a hablar de ello, para que más o menos se entienda que es un ser tulpa. Entonces, los monjes practicaban eso, tenían un conocimiento bastante, bastante bueno con cuestiones energéticas de, de ellos. Y así se empezó. De hecho, hay recomendaciones que si uno de nosotros quisiera ser un tulpa, eh, es un trabajo. De meses, bueno, dependiendo Depende. la fuerza en que se haga, eh, sentarse, meditar, imaginarse enfrente de, 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 de ustedes, enfrente de, de, de ti, tu propia imagen. Ajá. Y en vez de crear, solamente nos fijemos en nosotros mismos para poder hacer un doble ganger de nosotros. Los tulpas alimentan de la negatividad. Exactamente sí. ¿Por qué? Porque son energía A fin y a, a fin de cabo Consumen energía Y la energía negativa nuestra, es mucho más Y pesada. la energía negativa enferma pues pues También, y lo, los puede contaminar sí.